Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send. Call the ladies out, they're in their fineries. 100 jewels on fire. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato. Es el jueves, es por la noche, más o menos ya casi de madrugada, y empezamos una pedazo de aventura que nos lleva a Dubái y de Dubái a Bahrein. Y aprovechando que estamos en el aeropuerto y que se me ha caído la cámara, os voy a contar dos cosas que me flipan. La primera es viajar, y si puede ser, de noche. Viajar de noche significa emprender una aventura, significa dejar la rutina, significa dejar el día a día, significa dejar tu ciudad, significa dejar pues los problemas, las cosas que tienes en la cabeza atrás, y si estos viajes además los haces de noche, te permiten algunos regalos como estos, estar en el aeropuerto y que no haya ni Dios, con lo cual cuando viajo de noche me da igual si lo hago en bus, si lo hago en coche, si lo hago en tren, que me gusta bastante más, pero sobre todo me encanta y me flipa cuando lo hago en avión. Gracias. Adelante. Bueno, hasta este momento nos habíamos dicho que Rubén también se viene de viaje, porque es un viaje de trabajo, de menos cabeza, más corazón. Y de repente estábamos aquí en el avión y suceden cosas tan frikis, como que de repente se nos acerca la azafata y nos dice ¿queréis que os saque una Polaroid? Y hemos dicho, pues ya que estamos, pues vamos allá. Muy fans de estos ascensores que mira, parece el Aquarium de Barcelona, es más grande que el salón de mi casa. ¿Qué está pasando? Estamos en Dubái. La puta, el ascensor era muy grande, pero igual de grande es la pedazo de fistro de cola que tenemos que pegarnos ahora para pasar a extranjería. Otra de las cosas que me flipan cuando llegas al aeropuerto de Dubái es que tienes lavabo normal y luego tienes la ducha para lavarte el ojete. Ya estamos en Dubái, estamos haciendo una escala, camino de Bahrein, y ahora aquí está amaneciendo, y la verdad es que esto es una mezcla de entre bonito y romántico, porque mientras aquí sale el sol, mientras aquí se hace de día, como acabamos de pasar la noche, mientras la otra gente se metía en la cama, se ponía a dormir y no hacía nada, hostia, tú te subías a un avión, emprendías un vuelo y o leías, o cenabas, o veías una peli, o trabajabas un poco, pero es como que más o menos mientras los otros no hacían nada, tú te desplazabas a cientos de decenas de kilómetros de velocidad, como ganándoles un día a todos, y así mientras amanecen todas las otras partes y mientras todos se despiertan, coño, tú como que ya les has ganado un día, un desplazamiento de sitio instantáneo, y como que eres ya inalcanzable para todos ellos. Bueno, y sí, efectivamente estoy encima de la cita de las maletas. caer los cojones al suelo de ver los pedazos de fistros de edificios que hay en Dubái. No solo edificios, que se conoce que aquí también se las gastan con los coches. Hostia, chaval, iba hablando yo de acuario antes y mira, 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 pedazo de fistro de acuario aquí en la mitad del centro comercial, ¿sabes? Con dos cojones. La cosa jodida, porque esto que hay aquí atrás es el edificio más alto del mundo y el Sahuar está bien parido que hace el plano y lo corta, ¿sabes? Burj Khalifa, espérate, mira, voy subiendo. ¡Bah! A ver, espérate, yo creo que aquí tengo un encuadre porque lo que está sonando es como una especie de Daft Punk de Dubai. Entonces yo creo que tener aquí el edificio más alto del mundo y no marcarse un bailecito ni un nada... corta. Ya sabéis que yo soy muy fan del Casey Neistat y el tío siempre que se va a un aeropuerto, como viaja en business, ahí hay unos sitios para ducharse. Yo como no tenía para ducharme y vamos a hacer una escala ahora y vamos a estar al final más de un día volando entre una cosa y la otra, digo, hay que lavar aquí, hay que lavar abajo, tal, no sé qué. Entonces he entrado aquí al lavabo y me estoy duchando por partes, con un de esto, con un poco de jabón de aquí del de esto y... Si es que el que no es limpio es porque no quiere. Calcetines sucios, pantalón sucio, camiseta sucia, calcetines limpios, camiseta limpia y pantalones cortos. Mira, chaval, anda que no. Pues no tiene retención el San Juan después de subir al avión. Chavalotes, esto sí que es un lavabo profesional. Mira, mira, limpieza por detrás, limpieza... ¡No, yo! ¡Mierda, mierda! Espera. Uy, que la he liado. Aquí, secador. A ver, toma. La sensación de escuchar un secador en el culo. Stop. Y aquí... esto tiene hasta temporizador. Señoras y señores, esto sí que es el coche fantástico. Buah, chavalote. Mira qué pedazo de vistas y qué pedazo de tranquilidad. Lo que pasa que ya estamos para pocos trotes. Creo que nos vamos a la cama. Bueno, familia, llevamos una petada de motor guapa, guapa. Entre aeropuertos, vuelos, etcétera. Unas 30 y pico horas sin dormir. Yo creo que ya al final del vídeo podemos anunciar tres cosas. La primera de todas, que estamos aquí porque este sábado vamos a correr en Dubai la Spartan Race. Segunda cosa, like en el vídeo a quien si habéis llegado hasta aquí y tenéis ganas de que hagamos un vídeo con este debut en la Spartan Race. Y cosa número 3, hostia, que hemos flipado mucho con Dubai, pero hemos podido enseñar poquita cosa. Así que si queréis que un día de estos hagamos un vídeo extendido de lo que es este pedazo de fistro de país, like en el vídeo.